Ahora hablemos del tema de seguridad y es que el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, asegura que 84 de los 100 más buscados por la Policía Nacional Civil han sido capturados o han fallecido en enfrentamientos con cuerpos de seguridad. La mayoría de detenidos han sido trasladados a cárceles de máxima seguridad. Explicó la meta del gobierno, según Ortiz, es habernos detenido a todos antes de finalizar este año.